¡Madre mía! ¡Qué elasticidad! ¿Pero eso se puede hacer? Ah, pues sí. ¡Nena! ¡Que esto no lo podemos poner, eh! Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo un poco acalorada. ¿Y vosotras? ¿Un poco deprimiditas por el avance del fascismo? Pues venga, levantaros del sofá y dejar el Twitter que vamos a hablar de sexo. Y si esto no os mueve, ya me diréis. A ver, ¿una revolución en la que no se folla es nuestra revolución? La moral católica ha impregnado durante siglos nuestros comportamientos, también en la izquierda, y es que parece que estamos en un lugar gris y aburrido, donde cuestiones como la del sexo se enfocan desde el punto de vista de la moral, claramente marcado por el capitalismo y el catolicismo. La moral es una cuestión religiosa que nos carga de culpa. La moralidad se supera con la ética, que tiene que ver con la justicia y con la dignidad. Tenemos que buscar una ética propia también para enfocar la educación sexual satisfactoria, donde el placer no sea culpable ni secundario. Esa es la mirada que debemos plantear en la izquierda, o así lo creo yo. Y es que hasta ahora solo se habla de sexo para que no nos quedemos preñas tempranamente y para que no nos violen o para que no nos contagiemos con ninguna enfermedad. ¿Y lo demás? ¿Cómo se folla? ¿Follas bien? ¿Y lo de pasarlo bien y disfrutar, dónde se queda? ¿Qué es lo que mola de follar? A ver qué opinan nuestras invitadas, pero antes vamos con las maldiciones y las buenaventuras que sé que os encantan. Os traigo unas maldiciones recién saliditas del horno. La primera es para el sistema judicial español. Sí, en su totalidad. Para todos ellos, que son mujambos. La ONU ha llamado la atención a España por la deficiente aplicación de las leyes para la igualdad. Denuncian que existe una cultura judicial que resta efectividad a la legislación que se ha ido aprobando. Ea, pleitos tengan y los ganen. La segunda es para PP y Vox. Ambos partidos votaron en Bruselas en contra de una directiva que busca evitar la explotación laboral, el trabajo infantil y los daños al medio ambiente. Su argumento, que es perjudicial para la competitividad. Pero vamos a ver, ¿pero qué le pasa a esta gente? ¿Tienen una piedra en el corazón? Ea, os veáis trabajando de sol a sol y cobrando el salario mínimo. Pero el de antes, el del PP. La tercera es para el gobierno de Italia y para Frontex, el sistema de vigilancia de las fronteras europeas. Una nueva investigación periodística ha descubierto que entre ambos dejaron morir en el mar a decenas de migrantes a 40 metros de la costa italiana. Y encima mintieron para cubrirse las espaldas. Miserables, sostengáis que salvar los unos a los otros. Y vamos con las buenaventuras. La primera es para Juana Dolores, que se quedó a gusto en TV3. Acudió a una entrevista en directo realmente enfadada por la información que TV3 había realizado en la campaña electoral. Básicamente porque babeaban con los candidatos conservadores. Buenísimo. Buscad el vídeo si no lo habéis visto. Televisión pública. Juan Amor, que conserves lucidez y audacia allá donde vayas. La segunda es para los ecologistas y los vecinos del Pirineo aragonés. Han conseguido parar el proyecto que pretendía unir las estaciones de Astún y Formigal, destrozando la Canal Roya, un paraje salvaje y de alto valor ecológico. El proyecto avanzó entre trampas y chanchullos, pero finalmente se ha hundido. Bienaventurada sea el pueblo unido luchando por una causa justa. La tercera buenaventura es para Aitana Bonmatí, jugadora del Barça femenino que conquistó la final de la Champions. Aitana celebró el triunfo de su equipo luciendo una camiseta con el lema «Refugiados, bienvenidos». Bendita seas, Aitana, que la fuerza de tu conciencia y solidaridad siempre te acompañe. Y lo dejamos aquí, que con la que está cayendo tendríamos maldiciones para 2 semanas. Bueno, y una vez lanzadas las maldiciones y buenaventuras, vamos allá al lío con el sexo. Pero claro, así hablar de sexo en general es un poco complicado. Porque claro, además de que el sexo son muchas cosas. Entre otras cosas, un campo de batalla donde se ha convertido en
los que nos quieren imponer su forma de moral religiosa y las que queremos vivirlo de una forma placentera y libre. Absolutamente. Y para eso tenemos a estas maravillosas personas que han venido a iluminarnos un poquito. Así que a mí me gustaría que os presentaseis, nos dijerais quiénes sois y por qué estáis aquí. Igual Satana quiere empezar. Bueno, hola, soy Satana, mucho gusto. Soy feminista pro derechos, sex positive, también trabajo como trabajadora sexual, entre otras cosas, realizo, pues, produzco eventos para adultos con temáticas kinky, BDSM, y bueno, le hago de todo un poquito. Estoy en el sindicato Otras y milito ahí desde hace un par de años, y también milito en otros lados, pero no me quiero extender. Olé. Muy bien, gracias. Manu, ¿qué tal? ¿Qué dices? Yo soy Manu Palomo, soy sexólogo y también disléxica, sexólogo transfeminista queer. Y la idea de por qué estoy aquí, porque recibí una llamada de ti y dijo, voy a hacer este programa. Y dije, ah, pues me apunto, que la tele creo que no lo he hecho mucho. Y esta es la idea. Y luego debatir con gente que me habías presentado quién podía venir y me apetecía conocerlas en persona, ¿no? Porque las sigo por redes o las he visto en presentaciones de libros o en alguna cosa más viral y me apetecía dialogar, ¿no? Y contigo, que me declaré fan tras verte en el Reina Sofía, en ese debate sobre cuidado es queer. Y reflexionar y bueno, hablemos de sexo. Yo también soy fan, absolutamente. Pitu. Hola, ¿qué tal? Ha venido a divertirse al programa. Soy Pitu Aparicio, educadora social, integradora social, y hubo un momento de mi vida en el que dije, ¿por qué todo el mundo tiene sexualidad? Le encanta hablar de sexualidad, pero no se habla una mierda de sexualidad. Y entonces me especialicé en sexualidad y en drogodependencias. Dije, ¿qué es lo prohibido? Vamos para allá. Y sobre todo porque creo que sigue siendo súper necesario, cada vez más, porque no paramos de retroceder. Y bueno, pues siempre digo que cuido mucho la metodología en los talleres para hacerlos vivenciales y así. Y curro con peña desde los 7 años hasta los 90. Entonces aprendo mucho cada día. Y hoy pues he venido a aprender aquí con las amigas. ¡Qué guay! ¡Qué interesante! Totalmente. Somos amigas, no lo podemos negar. Sí, Tati. Sí, totalmente entre amigas. Yo estoy porque soy tu amiga, porque me has dicho que viniera y yo he dicho, venga, va, que voy. Yo milito en bastantes espacios. Creo que lo que más me define es la militancia antirracista y transfeminista. Y hace algún tiempo escribí un texto en el que defiendo la promiscuidad como posicionamiento político. Y defiendo la promiscuidad porque también a las mujeres racializadas desde un constructo blanco se nos denomina como promiscuas y no como liberadas sexuales, ¿no? Mientras que las blancas tienen la liberación sexual, nosotras somos promiscuas. Y a partir de ahí me parece muy importante hablar de promiscuidad, así que... Madre mía. Encanta ese texto. Vamos a aprender si es que estamos ya allí. Me encanta ese texto. A ver cómo empezamos. Yo creo que por vuestra militancia, por vuestras profesiones, porque sois muy jóvenes todas, estáis en contacto con la gente joven, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo veis a la gente joven, también porque la ultraderecha está avanzando en este camino a derrotarnos, ¿no? También en el camino de la sexualidad y de hablar de esto, ¿no? ¿Cómo veis a las personas jóvenes en esta cuestión? A ver, me encantaría definir esto de jóvenes. Jóvenes, nosotras somos jóvenes, pertenecemos a chavalería. Porque soy muy jóvenes, chicas. Claro, coño. No, a ver, sí que creo que hay mucha polaridad, que es verdad que últimamente con el tema político pues es un puto caos también lo que está pasando, y creo que hay mucha polaridad también en las aulas, ¿no? O sea, no sé si lo veis vosotras con esta parte de... Tenemos a la chavalería que tiene redes sociales y tiene un montón de peña de referencia, bolleras, bisexuales y tal, y ven a mucha peña trans y afortunadamente pues ya la gente tiene otra forma para salir del armario y tenemos otra visibilidad. Y también, también está el otro polo de... Bueno, pues chavales que tienen mucha libertad a la hora de decir lo que piensan, que tienen las redes y que atacan y que agreden, porque realmente es violencia lo que se está haciendo con las redes sociales. Entonces, están un poco como los dos polos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo y lo veis también desde ese lado. ¿Ha retrocedido o creéis que estamos retrocediendo? Yo creo que hablar de retroceder es que yo creo que nunca avanzó. Ya. Claro. Es la idea de pensar que lo que viene va a ser peor de lo que tenemos. Bueno, yo creo que siempre estamos en la mierda, por consiguiente hay que reflexionar cómo salir de ella y no pensar que vamos a peor. Primero, porque los jóvenes no están peor o mejor que antes, están en contextos muy
diferentes a nosotras que seguimos siendo jóvenes, aunque nos digan otra cosa, algún transporte. Somos jóvenes, nuestros contextos y lo que nos pasaba nos colocaba en una sexualidad, que a lo mejor había menos referentes, pero había otras fugas de sentido, porque en todo lugar donde hay resistencia, es decir, donde hay poder y sometimiento, hay lógicas de resistencia y por consiguiente podemos hacer otras cosas, nos podemos desbordar. Entonces, a lo mejor se trata de alimentar de otra manera que pasa con la juventud. Y luego la educación, porque es el sistema. No solo son los jóvenes, sino los padres, madres, sadres de esta población y luego también los educadores, educadoras que generan contenido y conocimiento y cuál es su compromiso político para abrir o no abrir el melón de la sexualidad. Yeah. Porque siempre se pone el foco en que los jóvenes están bien o mal. Ok, vale, lo que tú quieras. Pero el papel, la política, tú como representante de lo público, que eres un profe o una profe, claro. ¿Qué puedes hacer ahí? ¿Y qué formación tienes ahí? Claro. Si ellas mismas necesitan formación. Claro, yo sí que, o sea, estoy y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en todo el tema de la educación, pero sí que creo que estamos viviendo una reacción patriarcal bastante importante, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ya incluso en la chavalería que manejan cosas, y esto tiene que ver con lo que dijo Pitu de las redes, ¿no? Que manejan páginas de incels. Y yo ahí me entra un poquito de miedo. Tenéis que explicar lo que son incels, porque creo que no... Pues los incels en realidad es un movimiento ya como muy organizado, pero viene de gente que no es voluntariamente célibe. En realidad son los señores que no follan, y entonces los señores que no follan, misóginos, se han organizado bajo un nombre, celibato involuntario, se han organizado en todo el mundo, con unos postulados misóginos bestiales y están en todos lados. Y creo que esto está llegando a la chavalería y a mí eso me preocupa mucho. Y también me preocupa que esa reacción patriarcal está en todos los espacios y en todos los sitios, ¿no? Está amenazando todo, desde la sexualidad hasta los colectivos LGTBI, los colectivos migrados y o racializados. Entonces, claro, la sexualidad como parte de... Pues es otra cosa que se ve amenazada por esta reacción patriarcal, ¿no? Y creo que ahí la apuesta tendría que ser la educación, ¿no? Y cómo nos posicionamos desde ahí frente a esta reacción. Satana, ¿tú qué me dices? Bueno, yo espero que por mi profesión y lo que hago no tener mucho contacto con gente joven en realidad, porque sería un poco extraño, pero como millennial, no lo digo así. Que hay dos cosas, que veo que hay mucha... La juventud... está como mucho más en conexión con su sexualidad, en el sentido de que son más libres, se definen. La heterosexualidad ya no es algo como tan importante. Aún así, sí se ve como esa tendencia a volver y a prácticas peligrosas. No sé si es la influencia del porno que ha dejado de mostrar preservativos y cosas así otra vez, porque ay, no, es que se lo baja el uso del preservativo. Entonces... vuelve y juega. O sea, yo estoy en contacto pues, con páginas de adultos y cosas así, y la realidad es que es el acercamiento de muchos jóvenes, porque justamente pues, si no les dan una educación sexual, tienen que buscar en algún lado. Yo recuerdo que a mí me pasó, que la primera vez que tuve relaciones sexuales no tenía ni idea qué había pasado, pues me volqué al porno para ver si entendía lo que me había pasado y lo que estaba pasando. Y nada, pues que como no se hablaba de sexo en casa ni en el colegio, pues en mi colegio, yo estudié en un colegio de monjas católicas, entonces la educación sexual fue que nos pusieron a leer a un autor que hablaba de que lo importante era llegar virgen al matrimonio. Que porque si no llegabas virgen, entonces la primera vez que fueras a casarte con el amor de tu vida y la monogamia, no ibas a estar con esa persona, sino con todas las personas que habías estado antes. Y yo decía... Uy, qué pesadilla. Afortunadamente, imagínate otras prácticas antes, ¿no? ¿Te imaginas? O sea, y yo como, bueno, nada, no. Es un poco mito lo de la revolución sexual, como dice la Despentes, y también quería preguntaros, porque siento un poco que mi infancia, no sé si la vuestra es igual, ha sido un poco de no tener, o sea, de tener una educación muy... punitiva y tal. Entonces, como que ahora mismo, de repente, gente habla de unas cosas que yo no...
O sea, como que se quedan años luz y es como, ay, me da un poco de lache preguntar porque igual soy tontica, ¿sabes? No, entonces, no sé cómo veis esto, ¿no? Si es una... ¿Es un mito lo de la revolución sexual esta de la primera del feminismo o qué ha pasado con y esto? Que hay que preguntar, tía, pues esto, pues de repente salen términos que no tenemos ni puta idea, pues queda mejor el que pregunta que el que tiene respuestas para todo. Para o sea, no lo digo exactamente por mí, sino porque creo que le pasa mucho más gente. No, lo digo por mí. Cuando hablamos de revolución sexual, ¿qué estás hablando? ¿Del mayo del 68? ¿Qué fue la revolución sexual para los machos? Bueno, estoy... Me refiero, pero cuando hablamos de revolución, revolución es que se haga en voz alta y se hable de sexo en algunos altavoces y por consiguiente hay una más visibilidad, ya es una revolución. Bueno, porque se habla en el feminismo de esto, ¿no? O sea, no, sí que hay una parte del feminismo que habla de una revolución sexual como que la ha habido y que ha habido como una conquista de derechos, ¿no? Bueno, pero cuando hablamos de revolución, cuando el feminismo habla de sí mismo, que habla de esto, está hablando de una cosa que es el control de tu sexualidad, no del placer o de qué hago con mis prácticas. Está hablando de yo soy responsable de mi cuerpo, yo vigilo y controlo mi cuerpo y lo cuido. Pero eso no es sexualidad. Eso es que mi cuerpo es mío y por consiguiente yo hago lo que me hagan con él. Entonces hay que diferenciar entre sexualidad y todo aquello que tiene que ver con que no te dañen. Entonces la pregunta es, ¿qué es la sexualidad? Ah, porque yo iba a decir que sí que era una conquista de los feminismos también cuando se hablaba en la tercera ola, ¿no? De las prácticas de riesgo seguro, de los métodos anticonceptivos, de los cuerpos no normativos, del abuso sexual, de la legalización del aborto, ¿no? Como sí que es verdad. Pero eso aparece cuando el feminismo se golpea, y es un golpe maravilloso, con todo lo que es queer. Por eso lo digo que hay... Pero cuando hablamos de feminismo, sino Carmen Calvo, que habló, porque voy a preguntar a los tractores, ¿no? a los diseñadores de tractores, ¿no? Cuando separamos el feminismo de la sinergia o de la simbiosis con lo LGTB, o lo queer, o llamarlo como os parezca, ahí sí que podemos hablar de cuerpo y sexualidad. Si no, estamos hablando de derechos para que mi cuerpo no le pase nada y luego otras cosas. Sí, totalmente. Entonces, habrá que reflexionar desde acá. Por eso hablamos del transfeminismo. La locura del transfeminismo es esta. Que los fluidos se ponen en juego, nuestros cuerpos que desbordan se ponen en juego, pero no porque queramos jugar a desbordar, es que desbordamos ya el espacio. Sí, sí. Y la sexualidad es lo que nos desborda. Claro. Sí, sí, que está. Yo creo que... Bueno, a ver, cuando estábamos... Yo estaba pensando un poco qué voy a contar y qué voy a decir. Volví a revisar un libro publicado este año por Con tinta me tienes, Contra el feminismo blanco, de Rafia Zakaria, con el prólogo de Esther Mayoko Ortega. Y ahí Rafia cita a una autora que se llama Cristina Gupta y que me gusta mucho, que toma la idea de Adrienne Rich de heterosexualidad obligatoria para decir que existe la sexualidad obligatoria. Y me parece súper interesante porque Rafia hace una reflexión, ella es de Pakistán y llega a Estados Unidos y empieza a participar en seminarios feministas, ¿no? En los que todo el tiempo se está hablando de todo lo que han follado. Para ellas la liberación sexual es hablar todo el tiempo de todo lo que han follado. Y esto me retrotrae a otra experiencia en comunidades zapatistas en las que vinieron unas compañeras del norte global y les dijeron a las compañeras zapatistas que se pusieran un espejo para que se vieran la vulva. Y claro, las compañeras zapatistas se quedaron un poco en plan de no entienden nuestras prácticas, ¿no? Y por ende nosotras tampoco entendemos las suyas. Entonces, esta idea de la sexualidad obligatoria creo que viene de esto de la llamada revolución sexual, que no es otra cosa más que la autodeterminación sobre nuestros cuerpos, pero que creo que tampoco, o sea, lo que dices, no está tan relacionado ni siquiera con el gozo. Todavía seguimos en el espacio de no sufrir violencias. Creo que todavía no hemos pasado al, vale, ya tenemos asegurado no sufrir violencias, que no nos obliguen también a la sexualidad, ¿no? Porque la chavalada hoy día es grisexual, es demisexual, es asexual, o sea, está en otro rollo, ¿no? Entonces, vale, no sufrimos violencias, pues ahora sí, pongamos sobre la mesa qué onda con el placer. El deseo y el placer. ¿Qué onda con el deseo? Ahora sí, venga. Y molaría que, para respetar lo que todo el mundo piensa, sea en qué comunidad sea, pues esto que decías de las colegas zapatistas, al final también, si se enseñara el respeto desde peques, ¿no? Para mí la sexualidad también aborda hablar precisamente de deseo y de placer, pero creo que a los 7 y 8 años podemos hablar de cómo es el desarrollo hormonal de los cuerpos, hay peña que le van a crecer las tetas y otra que no, qué va a pasar con la menstruación, o sea, que eso hable y aborde los complejos, y aborde la gordofobia, y aborde el narcotráfico de compresas y tampones en los institutos, o sea, que para mí sexualidad es respeto tanto a los cuerpos como a las relaciones, ¿no? Como abordar el buen trato desde que somos chiquis, ¿qué coño pasa con el bullying? O sea, que para mí la sexualidad es que lo aborda todo desde tantas perspectivas.
¿Qué pasa con esta educación, ¿no?, que están recibiendo ahora nuestros jóvenes, ¿no? O sea, nuestros jóvenes, ¿no?, en las clases. ¿Sabéis de qué va esa educación? Pues es que es súper escasa, o sea... Es escasa. A ver, en Argentina también la han implantado hace poco. La educación sexual integral, que era un poco hablar de erotismo también, de sexualidad, de diferentes formas de sexualidades y todo, pero estaba muy enfocada en como detectar cuando algo no estaba bien. Tipo, si te tocan mal, grita. Y empezaron a aparecer como muchas denuncias de niñas que estaban diciendo, ay, pero el tío, mi padrastro, mi vecino, el novio de mi hermana, me toca así, me pidió tal cosa. Entonces era como darles un poco de herramientas. Sin embargo, yo considero que sigue siendo incompleta, por decir algo, porque entonces vuelve y juega, bueno, está bien, vamos a proteger a nuestros chiquitines contra el abuso. Pero tampoco los estás preparando para que salgan al mundo y se encuentren con un montón de cosas y no se habla de sexualidades alternativas. O sea, porque la verdad es, yo estoy metida en el mundo del BDSM y el sadomasoquismo hace muchos, muchos años. Y hay gente que se acerca desde muy chiquita con mucha curiosidad. Pues yo me acerqué porque yo leí un libro a los 16 años a escondidas y quería saber qué era todo eso. Pero como que nada de información, o sea, es llegar a un montón de prácticas, a un mundo, y es como al muere, a ver qué pasa. Y aprender a los golpes, literal y figuradamente, de si me gusta, si no me gusta, cómo hacerlo, y también que es una comunidad que es supremamente heterogénea y que también vienen con unas ideas un poco retrógradas muchas veces de... poner al hombre en un lugar, a la mujer en otra, y entonces si el hombre domina y la mujer es sumisa, entonces el que domina no tiene por qué darle placer a ella, sino que ella le tiene que dar todo el placer a él y ella está para servir. Y son ideas que vienen de la sociedad y han penetrado ahí y se ha heterosexualizado un poco demasiado, o sea, al punto de que muchas veces algunas personas que hacemos activismo ahí decimos como a ustedes se les olvida que fueron un montón de mariconas y lesbianas que han hecho que esto lo podamos gozar libremente. O sea, se les olvida que son como todas estas cosas. Y como siempre se ha tenido como tanto tabú, entonces la gente joven llega, mienten sobre su edad porque llegan a una página donde les preguntan, ¿tienes 18 años? Sí, mentira. Y llegan y ven, entonces ven a toda esta gente que tiene una foto y dice, son como los más guau de todos y todo. Y tienen estos comportamientos, es como... Pero vamos, loco, tenemos que prepararnos un poco mejor para esto y ya está. Hablabas de ir a un cole de monjas, que nosotros también hemos ido a cole de monjas y ha cambiado poco eso. O sea. Que la educación es necesaria, entonces. Sí, o sea que... Es que ¿y qué tipo de educación? Porque, ¿no?, como volvíamos al principio, de este debate lo lleva a la derecha, entonces, claro, solo nos dejan en plan, ¿censura religiosa, sí o no? Ya está. Claro, o sea, no hay más. ¿Cómo debería de ser esa educación sexual si tuvierais que legislarla vosotras? Creo que estamos de acuerdo en que está la escala de grises entre censurar y permitirlo todo, que la peña se cree que vas a llegar a un aula a hablar de porno. No, creo que hay que regular una educación sexual integral que sea acorde al desarrollo de la persona y cada etapa. Por eso decía que igual si con 17 sí que estás hablando de infecciones de transmisión sexual, que no de enfermedades... Y con 13 y 14 tienes que hablar de la menstruación y tienes que hablar de cómo está habiendo ese cambio físico, cómo son las relaciones, por qué conciben los celos de una determinada manera, qué son los límites y el consentimiento. A mí me llaman para dar talleres en las aulas cuando ya ha habido violaciones o abusos. Claro. Joder, estamos llegando antes, tarde. ¿No? Claro, y porque hay peña de prácticas o chavalería que tiene muchas ganas, pero que se ponen a dar un taller de sexualidad como si fuera algo fácil. Coño, yo no me meto en la consulta de una dentista y me pongo a practicar. Pues cuando esta chavala a lo mejor lo intenta, se abren melones. Porque muchas hemos sufrido abusos, violencia, acoso callejero, entonces una chavala de 13 años lo pone en alto y lo verbaliza en un aula. ¿Cómo cierras eso? ¿Cómo reconduces? ¿Cómo rediriges? Joder, no, tienes que tener herramientas. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con nuestro mejor fichaje de la temporada, que es Cristina Moyano, que ha ido a la calle a preguntar a la gente y ahora volvemos y lo comentamos. Hola Silvia, hoy estamos en la calle para preguntar sobre el tema que más sonrisillas tontas nos saca a todo el mundo. Efectivamente, del sexo, así que
Vamos a ver qué opina la gente. Sin más dilación, vamos al lío. ¿Crees que el sexo sigue siendo un tema tabú en este país? Pues a veces sí, yo creo. O sea, si no lo hablamos con nuestros amigos, gente más de nuestra edad, yo creo que sí. Hoy en día no. No, aunque depende de con quién te juntes. Mi idea es que no. Yo creo que esa etapa ya, gracias a Dios, la hemos superado, ¿no? Pues yo creo que sí. Sinceramente, creo que todavía no se puede hablar abiertamente de sexo. Al contrario, creo que está demasiado manoseado, se exhibe demasiado, vamos. ¿Habla de sexo con alguien? Y si es así, ¿con quién? Pues rara vez y con amigas, familiares no. Sí, con mis amigos. Con mis hijos, con mi esposa, con la familia en general. Pues curiosamente yo hablo de sexo con gente joven, con gente de mi edad, ¿no? Porque en mi edad sí que era más tabú. Con todo el mundo. ¿Y has tenido alguna clase de educación sexual en el colegio? Y si es así, ¿ha sido suficiente? No, no la he tenido. O sea, estuvieron mucho tiempo diciéndonos que nos la iban a dar, pero al final nunca llegó. Colegio de monjas. Sí, yo crecí en Alemania y ahí desde los 10 años o más o menos, casi todos los años. No, con mi edad en el colegio no se trataba ese tema. Nos hablaban más de que hay que amar a la otra persona que de protección. Tuvimos un curso, creo que en primer de bachillerato o cuarto de la ESO, sobre cómo poner un preservativo y demás, pero ya está. ¿Y qué opinas sobre que se pueda censurar este tipo de clases sexoafectivas por motivos religiosos? Que está mal porque al final hasta la gente creyente folla. Entonces, al menos que si lo van a hacer, que sea con una relación sexual sana. Bueno, es que lo que se censurará será la ideología de género, que es una ideología, entonces es normal que haya padres que no quieren que ideologicen a sus hijos. No me parece para nada, porque eso ayuda a que muchos chicos también saquen el tema de abuso sexual que han tenido en su infancia en esas charlas con los maestros. Es algo totalmente humano, que todo el mundo lo hace, y que es algo que si no tienes información es muy peligroso, que al final tienes que tener mucha conciencia sobre lo que está pasando, sobre lo que estás haciendo, sobre con quién lo haces, y muchas veces falta mucha información. Yo estoy de acuerdo. Yo siento que los primeros educadores son los padres. Del 1 al 10, ¿cuánto piensas que ha afectado la pornografía en tu educación sexual? En mi caso, un 3, no sé. Cuando era pequeña un 8, pero cuando vas creciendo te das cuenta de lo falso que es y que no te puedes basar en el porno para entender el sexo y saber de lo que es. Gracias a Dios no he visto porno porque me parece que es una cosa demoníaca que hace muchísimo daño, genera un mal inmerso a la persona. Es que en mis tiempos prácticamente no había acceso al porno. Menos de 5, no sé, muy poco. Es un 6, 7. Como 7. Bueno, chicas, pues esta tarde hemos tocado casi todos los palos, así que hablad y mucho sobre el tema, que es muy sano. Nos vemos la semanita que viene. ¡Chao! ¡Qué graciosa es mi Cris! La verdad. ¿Qué os ha parecido? Muy real, tía. Pues es que es real. Todo el mundo tiene sexualidad, todo el mundo quiere hablarlo, pero cada uno le pone su puntillita, vamos. Qué interesante, ¿no? La sexualidad siempre está... Nunca llega el momento, ¿no? Esto es cuando estudias la Guerra Civil Española, pero nunca llegas. La historia contemporánea, es decir, hace 4 días nunca llegas, la sexualidad nunca llega, ¿no? Mejor sexo mañana, diría Foucault, ¿no? Yo, la cuestión de lo que planteaban en el vídeo es como lo que te encuentras cuando preguntas a gente que o no ha reflexionado sobre la sexualidad o considera que el sistema te va a dar la información que necesitas para estar. Entonces, claro. Ok, la señora que ha dicho que era como, yo qué sé, Satán, creo que hablabas. Demoníaco. La llama de otra manera, a Lucifer. Entonces, la cuestión es que eso te lo encuentras. Y la ideología de género, ¿no? Es como, ¿cómo vamos a hablar de cuerpos si estamos marcadas por el género y por el poder? Claro, ¿cómo es que es imposible hablar de sexualidad sin hablar de género. ¿Cómo has construido tu imaginario del deseo en este mundo absolutamente gordófobo en el que se entiende que el cuerpo de una piba tiene tetas y tiene coño y el cuerpo de un pibe no tiene tetas y tiene polla? Entonces, ¿cómo en lo que cambias esto? Yo se lo pongo cuando se van al descanso en los talleres y cuando vuelven. Es que, ¿tú por qué me voy a tener que comer una polla? No, yo lo que te estoy diciendo es que reflexiones de si rechazarías a alguien que te ha molado y con quien estabas a gusto porque no tiene una parte del cuerpo que tú esperabas. Ojo a cómo hemos construido nuestro imaginario del deseo. Claro que demonizar el porno no es la solución, porque tú ves una peli en tu casa con tus viejos de acción, tú ves El Juego del Calamar y tu vieja te dice que no salgas a la calle a pegar tiros. Pero claro, ves porno y no tienes a nadie, a ninguna adulta que te diga no tienes que estrangular a tu piba la primera vez que folles, no tienes que aguantar eso si no quieres, no te tienen que pegar, no se te tienen que correr en la cara. ¿Quién está detrás para decirte que no tienes que reproducir eso? Porque desde los 8 años, según el último estudio de Save the Children, están viendo porno. ¿Tienen alguien cerca que les diga no tienes que hacer lo que no quieras? Toda esa parte. Sí, yo creo que, o sea,
Me ha hecho muchísima gracia la parte en la que dicen que bueno, creo que la nota más alta que han dado a cuánto ha marcado tu sexualidad el porno es 7. Mentira, mentira, maricón, no es verdad. O sea, el porno ya es el porno mainstream, o el porno queer, o el posporno, o lo que tú quieras, ha marcado nuestra sexualidad muchísimo, muchísimo, por lo menos la mía, muchísimo. Y creo que hay que empezar a hablar también de eso, ¿no? De qué productos porno están en el mercado, a qué productos porno accede la chavalería y cómo acercarles otra forma de porno a la chavalería, ¿no? Porque finalmente, pues cuando tú eres joven, bueno, cuando eres joven, cuando tienes 13 años, tú quieres saber cómo se hace eso. O sea, tú quieres hacerlo y además quieres saber cómo se hace eso porque no quieres llegar sin saber, ¿no? Yo me acuerdo que practicaba con mi mejor amiga para los chicos. O sea, a los 13 años... me encanta. Claro. Campamento de verano. A los 13 años ¿cómo? Dijimos, a ver, vamos a ponernos a lío... Yo pensaba que esto éramos todas. Sí, sí. En realidad. No, o sea, lo dijimos, vamos a ponernos a lío para que cuando llegue un chico, nosotras sepamos cómo va esto. La primera vez que yo follé con un tío, dije, ¿ya está? Vaya mierda. ¿Ya? ¿Qué ¿ya? coño era esto? Era... ¿Ah? Claro. Entonces, claro, ¿no? ¿A qué edad empezamos a disfrutar follando? Porque todo bien con la sexualidad, pero claro. Tienes que tener 30 años para que llegue el goce. Que, sí, claro. ¿Tienes? Sí. Yo perdí la virginidad. A la virginidad, por favor. Yo tuve sexo la primera vez. Escucha cómo ya no eres virgen. Bueno, es que estamos ya no eres virgen. Estoy súper tomada. Pero la primera vez que tuve relaciones sexuales yo tenía 15 años, el tío tenía 23. Telita, ¿no? Pero además fue un bruto. Fue un bruto, me hizo mierda. O sea, me hizo mucho daño físicamente y entonces por eso fue que yo después me volqué al porno para ver si lo que me habían hecho a mí estaba bien. Claro. Y yo veía que el porno era como más tranqui que lo que me habían hecho a mí. Fue como... Claro. O sea, una de las primeras preguntas a diario en cualquier taller es, pero Pitu, ¿cómo sé si soy virgen o si he perdido la virginidad? O sea, que sigue siendo un concepto claro. Y que a cualquier vibrador, a cualquier dildo se le sigue llamando consolador. O sea que sí, la sí. información está. Porque hace años decíamos, bueno, es que la información no le llega a la peña, ¿no, marica? La información está, lo que pasa que luego, cariño, el pensamiento crítico de Japón y un poquito de... Sí, hablamos de esto del porno y del post-porno, porno feminista y tal. O sea, yo creo que entre muchísimos debates que tenemos, ruinas, peleas... ¿cómo queréis llamarlo? En el feminismo es como si existe el... O sea, no salimos de ahí. Si existe el porno feminista, que claramente existe el porno feminista, con lo cual estamos llevando el debate otra vez a la culpa, a las violencias, y no lo estamos llevando al placer y al goce. Claro, entonces, claro. ¿cómo salimos de aquí? Pues llevamos desde los 80 ahí. ¿Ya? O sea, ¿no? Si esto no de las guerras... Que no habíamos nacido todavía. ¿Habéis nacido para esto, Caris? Que seguimos, sí. O sea, hemos vuelto... Yo no sé si hemos vuelto o seguimos en esto de la guerra del sexo, ¿no? Desde los 80, que sale el manifiesto posporno y las señoras... Yo siempre las llamo feministas blancas, porque para mí el feminismo blanco... no tiene que ver exclusivamente con el color de la piel, sino con unas prácticas que tenemos, ¿no? Entonces, las señoras feministas blancas están todo el rato que si la cosificación y la cosificación... Nosotras no es que no hablemos de la cosificación, nosotras también estamos poniendo en el centro las violencias, pero también queremos hablar del gozo, del placer, de otras formas de hacer, ¿no? Y sí que me parece que el porno feminista... Porque mucha peña dice, claro, el porno feminista es donde aparecen dos lesbianas. Es como, a ver, el porno feminista... es todo un constructo que está relacionado con pagar bien a las actrices y a los actores y a les actores, bueno, no sé cómo decirlo nunca, pero bueno, claro, ¿no? Pagarles bien, que tengan unas condiciones laborales buenas, cuidar todo el ejercicio de la práctica que están haciendo. Está relacionado con todo eso, no solamente con cuáles son los cuerpos que follan, ¿no? Y luego ya hablamos de porno queer, que sí que está mostrando otras corporalidades, otras formas de hacerlo, otras formas de vincularnos. Entonces, sí, tenemos este debate, pero a mí me parece que es un debate porque las feministas blancas son unas pacatas, honestamente. Sí, es así. Y el neopuritanismo. Y que no quieren, claro, y que no quieren entrar, tampoco quieren entrar ahí. ¿Por qué? Porque tendrían que revisarse a ellas mismas. La izquierda puritana también, claro, y el feminismo. Tendrían que remover todos los cimientos de su propia sexualidad, de su propia corporalidad y de sus propios vínculos. Y eso, ojito, ¿eh? Que igual las deja devastadas y... Bueno, hay cierta...
parte del feminismo que dice que no puede haber un porno feminista porque esto es violencia, ¿no? En todo el rato. Es lo que estaba intentando expresar antes. Pero está en la cuestión, cuando hablamos de esto no es feminista y esto no es feminismo, primero, a ver, ¿de qué feminismo estamos hablando? Y dos, cuando hablamos, si hablamos de pensamiento feminista, estamos hablando de algo que tiene que estar como subtrabado, cerradito y que no puede escaparse en una lógica. Pensemos en prácticas pornográficas feministas. Es decir, ¿qué prácticas son feministas cuando se filma pornografía? ¿Cuáles son los discursos que queremos transmitir a través de la cámara? Totalmente. ¿Cómo son los dispositivos culturales que queremos construir? Y la culpa todo el rato. Claro. Todo el rato. O sea, que al final no deja de ser, vale, estamos culpando a alguien porque eres menos feminista si haces esto. O sea, en mis talleres muchas veces la peña se raya con... Lo primero es reconocer que ve porno, o que lo ha visto, que lo ha consumido de alguna forma, sea cual sea, me da igual, la culpa que eso genera por decir en un espacio público y el juicio que puede generar en lesotres, y encima, hostia, es que si yo hago el perrito, estoy a cuatro patas, soy menos transfeminista porque estoy en una posición sumisa. Mira, que le den por el culo a todo el mundo, nunca mejor dicho, y que le follen a todo el mundo, lo que hago yo en mi casa, en mi cama, con mi cuerpo y en mi intimidad, es mío, tía. Y si todo el rato seguimos perpetrando esas lecturas, entonces todo va a estar mal, chica. De verdad, si con que empecemos a hablar a los 13 años de que la paja te la hagas en tu Kelly y en tu habitación, en un entorno de intimidad, y tu familia respete ese espacio igual que tú el suyo, empezaremos a hablar de sexualidad de abajo. Pero... Total. Satana, ¿qué referentes tenemos? ¿Por qué no los tenemos? Porque ¿qué necesitamos? A ver, primero, ¿sexuales? Hablando del sexo. Del porno feminista, yo lo conversaba con mi compa, yo he hecho porno, amateur, lo que sea, he vendido algunos videos de fetichismo por ahí por la internet. Con mis compas, con mis colegas también decíamos, bueno, porno feminista, somos cuatro feministas haciendo porno. Eso ya es porno feminista, o sea. Por supuesto. Porque no es que yo tenga que dar un mensaje de igualdad y bla. No, o sea, si yo quiero mostrar un video porno de sadomasoquismo, o como alguna gente lo describe, Billie Eilish, te estoy mirando, abusivo, pero a ver, o sea, si algo nos ha enseñado justamente la industria de este tipo de sexo es el consentimiento es lo primero. Y entonces ha habido una muy buena práctica que tienen los estudios que crean porno BDSM es hablar con les performers antes y después. Entonces, antes es que les preguntan por qué están ahí, que vienen esperando, con qué expectativas llegan, y después les muestran que por más que hayan pasado por un proceso en el que se las vea llorando, sufriendo, gritando, después están con una sonrisa de oreja a oreja y con endorfinas hasta acá y pasándola bien y que les encantó y que por favor las vuelvan a llamar lo más pronto posible que quieren repetir. Entonces es como, ok, esto está bien hecho, están cuidando a los performers, están cuidando a la gente, nos están diciendo... a quienes consumimos este porno, mira, acá está todo, está acordado, hay unos límites, nos ha dicho sus límites, los vamos a respetar, tenemos palabra de seguridad, paramos a revisar, las escenas se graban en varios días para que haya descanso y todo, o sea, un montón de cosas, un montón de cuidados que no hay como en otras industrias. Que al final que se tenga siempre en cuenta que los cuidados abordan entonces, la sexualidad. Hay consentimiento, hay conciencia, hay unos cuidados y lo más importante es que entendemos que todo es una fantasía. O sea, hay que empezar a hablar también de lo que es la fantasía y el porno lo que hace es alimentarnos las fantasías. Es una peli, ¿no? Es una peli, es una historia, simplemente es que es mucho más explícita que otras cosas. Pero bueno, en los 70 la línea entre porno y cine... Sí, y cine mainstream estaba bastante, bastante difusa. Sí, y muy diluida, ¿no? O sea, además, no sabemos qué producto era de qué, ¿no? No, sí, pues o sea, el porno contaba historia, las historias te metían una escena erótica ahí a cuento de nada, bueno, hoy todavía te meten un montón de cosas a cuento de nada que no refuerzan la historia que están contando, pero bueno, es un fanservice, a la gente le gusta ver cuerpos desnudos y a la gente le gusta ver gente peleando. Yo creo que hay profes que para explicarnos un trozo de la historia nos ponen 300 la película, por ejemplo, ¿no? Entonces los niños ven porno, o sea, ya está, o sea, es que esto es inevitable y no tenemos, o sea, no hay forma de evitarlo y yo no tengo ganas de poner un no sé, control parental en el móvil para mis hijas, ¿vale? O sea, es que no, tienen 14 y 16,
¿Qué hacemos con esto, ¿no? Claro, o sea, sobre todo, o sea, es una vez más prohibir, es lo que estamos haciendo con las drogas. Para trabajar drogodependencia llevamos 20 años que va la policía a un instituto a hablar de Dino a la droga, que salían Miki Molina y Ana Obregón en los 80, cariño. O sea, quiero decir, referentes de drogas, ¿qué vamos a hacer con la sexualidad? Lo mismo, están viendo porno y lo sabemos, y entonces lo que hacemos es capar el móvil. A ver, maricón, vamos a intentar, no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿vale? Si mi chavalería está viendo porno, voy a ir a un aula a hablar de qué pasa en esas prácticas, de voy a hablar de la masturbación y de cómo se llega a construir ese mapa del deseo. O sea, antes cuando decía Satana, claro, que se hable de la sexualidad con los cuidados. Cuando se dice sexo afectivo, no, sigue siendo un término franquista, que lo explica muy bien Miguel Bagalume en Pícara, y creo que seguimos perpetrando esa parte súper franquista de, coño, la sexualidad implica y abarca los cuidados siempre. La parte emocional, todo lo que supone conocer a alguien, aunque la hayas conocido por Tinder o te esté follando en el baño del primer garito que hayas estado. Llega todo lo tuyo, lo biológico, lo psicológico y lo social, y lo de la otra persona, y se junta. Coño, pues vamos a darle cabida en las aulas, porque lo están queriendo. Ya, total. Todo el mundo tiene sexualidad, pero no lo hablamos. ¿Sabéis qué me pasa últimamente? Y no sé si os pasa a vosotras, es que muchos hombres me cuentan casi a escondidas, ¿no? Que tienen mucho miedo a ligar. Por este auge del feminismo. Entonces, que no se acercan porque les da miedo, ¿no? Y te lo dicen como casi a escondidas, como si fuera un secretito que no se atrevan a decir, ¿no? Yo creo que es por un respeto que ahora tienen, que no han tenido, y entonces como... Pero eso es una gran trauma, una gran trampa y un gran trauma. Ya. Auge del feminismo. Tampoco somos tantas feministas. A ver, vamos a centrarnos. Ojalá que sí, Cari. Pero mira auge, las elecciones, Marica. Auge no ya. Es... elecciones aquí en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades, el ruido que hace el feminismo, cómo se paralizan ciertas cosas o no se pueden paralizar. Es decir, que alguien ya te ponga los límites y te diga, no quiero esto, no es miedo. Es que hay una otredad, una alteridad, la que quieres meter ficha y te está diciendo, no, mi ciela, por ahí no va. Entonces, no miedo a ligar, es, oye, reapropiate de cómo lo haces, ella no está deseando que seas su príncipe azul, lo más probable, porque ya el feminismo hemos hecho para que el príncipe azul pueda ser de muchos colores o no haya monarquía. Entonces, habrá que plantearlo. Por favor. Entonces, es una trampa eso del auge, yo creo que no es un auge. Lo hay más a propósito para pero crear... ¿Hay más feministas? Seguro. Pero un auge, pues esto es una estadística. ¿Qué está pasando ahora con los chavales y las chavalas? Que hay unas oleadas más de machismo en las aulas porque el feminismo supuestamente ha hecho mal sus tareas. No, es una reacción cuando estamos abriendo hacia la libertad, hay movimientos contractivos. Claro. El poder se mueve siempre desde la resistencia. Si las feministas generamos resistencia, vamos a generar lo otro. Y lo otro es dar por, que nos van a dar por culo, con perdón de la expresión. La reacción. O sea, no es que le dé miedo ligar a José Luis, es que hay bidireccionalidad. Claro. Y ahora la otra persona elige y le da miedo, no te jode que le digan que no. Claro, no, me van pero... a rechazar, me van a decir que no, no me van a llamar. Ay, pero me dijo que me iba a llamar. Ah, cariño, películas románticas que hemos visto todas nosotras, porque somos de los 80. Pero si me sale, sí. Claro. Pero es esta historia, ¿no? También yo creo que es que no se creen que de repente ya no estemos disponibles todo el tiempo. O sea, la cultura de la disponibilidad de los cuerpos feminizados hacia los señoros ha estado tanto tiempo ahí que de repente cuando se dan cuenta de que esto no es así, o sea, de que no queremos seguir siendo, estando disponibles 24/7, 365 para un señor, yo creo que es que no se lo creen. O sea, más que decir, me da miedo, porque no es verdad que les dé miedo, lo que pasa es que les jode. Claro. O sea, no es, ay, me da miedo acercarme a ligar porque no sé qué. No. Te jode que no puedas llegar ahora a babosear a una tía, a arrimarle lo que sea y a esperar que se vaya contigo por lo que se te ocurra. Claro. Y eso es lo que les pasa, el que rechazo, les jode. Lo que o sea, Manuel, claro. Que digan sí. Que no. O sea, no hay miedo ni no miedo. Yo creo que es que no se la creen, que no entienden por qué de repente los cuerpos feminizados hemos dejado de estar disponibles para ellos. Y tienes la suficiente agencia y la libertad para decir, hasta aquí, mis alumnos siguen diciendo, bueno, Pitu, pero que no caliente lo que no se va a comer. ¡Ay, ay! Claro. O en México, que no prende el boiler si no se va a meter a bañar. Claro. Pues claro. Digo que sí. A mí me pasa porque yo soy una roneanta nata, entonces me ha pasado siempre y entonces tengo que tener cuidado con quién sonrío y con quién no, porque es como, Dios, ahora no, o sea, no, bueno, ahora ya no, no ahora ya no, pero me ha pasado. Tontear, claro. Uno tontea lo que quiera, tontear. Respetándose a sí misma y al otro, y cuando no, es como, mira, he hecho esto, ok, no quiero y llegando más. Hasta donde te salga a ti del paco. Claro, totalmente. Llegando hasta donde claro, te salga con sentimientos, sí. Es que ahora, ay, tan delicadas que están, no, ya no se les puede decir nada. Y es que nunca se nos ha podido decir nada, pero antes
nos daba miedo decir cállate, porque no ganamos la violencia nosotras. Ahora es que a mí me dejes en un piropo en la calle, yo me volteo y tu madre, y es como, ay, pero yo ya, o sea, ya no tengo miedo, ya les digo, a ver, ¿qué vas a hacer? Me vas a... Y me les voy encima, y soy yo la que termina intimidándoles, porque me volví la más antipiropos, porque me cansé. Ay, gracias, feminismo. Pero es que fue así, o sea, chicas, primero que desde pequeñita me hacían comentarios, y es como, el comentario que fuera, por más inocente que fuera, estaban haciendo un comentario sobre mi cuerpo. Después lo hablaba con una amiga, y era como... ¿Qué es lo que más molesta del piropo? Primero, es una opinión que nunca pedimos. O sea, ¿quién sos? Pero segundo, es como lo irruptivo, lo invasivo que es, que vas tranquila por la calle en la tuya y alguien voltea y te dice, ¡ay, ese culo! Tal cosa. Pues no hay necesidad de repetir esas. Pero es como... Porque si le vas a pedir una dirección a alguien en la calle, le dices, disculpa, te voy a hacer una pregunta, ¿me puedes? O sea, es como que... Educación. Perdón. Pero no, ves a, y si lo hiciéramos nosotras, ¿no? Pero ves a alguien que va por la calle y como, ¡ah! Te llevaba a mi casa y te hacía tal y te... Ahora igual no lo dicen por la calle o se lo piensan dos veces, diciendo. Lo siguen haciendo, por supuesto, pero sí que lo hacen por las redes, porque la forma de relacionarnos va a las nuevas tecnologías, entonces, en plan, en las redes polla, tú puedes perdón. En las redes tú ¿sabes? Puedes bloquear a la persona, en la vida real te tienes que comer todo lo que dijo. Total. Sí, pero y hubo una vez uno que me paró una llamada telefónica que estaba haciendo para decirme cualquier tontería. Y entonces yo, con su llamada telefónica, le dije, te voy a llamar a la policía y vas preso por acosador. Es un delito. Y quedó, o sea, con la persona con la que estaba hablando, quedó un poco escrachado, por decirlo. Pero es como... Pero sí que o sea, en las redes sociales bloqueas a la persona y básicamente... Pero no siempre, tía. Pero ¿qué pasa, o sea, en Tinder y en todas estas aplicaciones para...? No siempre. No siempre. Mira lo que le ha pasado a Mara ayer. O sea, quiero decir que muchas veces, aunque lo intentamos, creo que la palabra subordinada todo el rato está siendo la educación. La educación que nosotros recibimos para poder empoderarnos y poder tener la legitimidad y la agencia de decir que te follen, ¿no? Como... Toda esa parte al final es educativa, incluso en las redes sociales tú puedes con educación tener un debate si quieres. Ahora bien, o sea, yo hoy he subido un post con Marta Piedra hablando de si eres alosexual para volver a hablar de las etiquetas porque sigue siendo necesario y chicas, que de verdad, o sea, es imposible que no haya peña todo el día cuestionando las etiquetas o lo que hace la gente con su cuerpo. Pero a ti qué más te da, o sea, si tú estás hablando de galletas y a mí no me importan las galletas... Tú comete las galletas. ¿A mí en qué digestión mía me va a afectar que tú comas galletas? No, es que no lo entiendo, colega. No. Por eso creo que es educacional, pero en todos los sentidos. Totalmente. En las redes, en que tú lleves una camisa amarilla y tú una morada. ¿Y a ti qué te importa, colega? Y volviendo a esto de las aplicaciones para ligar, ¿nos ayudan sobre todo a conseguir lo que queremos o a que no seamos juzgadas? O, no sé, el otro día me encontré con una cita Tinder. ¿Utilizas aplicaciones sabiendo lo que quieres? Oye, cuéntamelo, porque a mí no suele pasar eso. No, amor. Uno llega a la aplicación porque amor, dice, el patriarcado dice que tienes que tener lío. No, yo os pregunto para crear debate, porque yo en realidad soy millennial, pero además de las chungas, porque yo... Me crié, ya te lo he dicho antes, en un ambiente bastante moral católico y conocí a mi marido por Facebook, me casé y hasta ahora. Hostia, ¿eh? Facebook. ¿Cómo te quedas? Es que soy gitana, Cari. No, de Facebook. Estaba pensando en Facebook cuando me lo quitaron. Pero bueno, la cuestión es aplicar un poco lo que has dicho, ¿no? De las aplicaciones. Sí. Estamos saltando de la pornografía a la utilización de las redes y luego las aplicaciones. A ver, está todo implicado, pero yo creo que son diferentes búsquedas o lugares de representación, ¿no? Porque el porno tiene que ver de cómo podemos no entender los cuerpos y creemos que los entendemos en las prácticas, en las aplicaciones, cómo queremos relacionarnos con los demás sin plantearnos cómo es el amor o no el amor, la búsqueda, la coincidencia, la no coincidencia, tienes que gustarte lo mismo que a mí, todo lo contrario, la alteridad, etc. Y luego la idea de Instagram, etc., ¿no? O TikTok. Son lugares donde están las redes sociales, pero nos hemos quedado en las nuevas tecnologías, ¿no? Cuando se presentaba un programa de educación, siempre dicen las nuevas tecnologías. Hombre, nuevas tecnologías, en los 90, ahora nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que se mezcla todo cuando hablamos de sexualidad. Igual que todo contenido de conocimiento, intentamos separar un poco y ver qué pasa, leerlo todo de golpe, llega la confusión. Igual mi pregunta tiene que ser para ti exactamente, y me gustaría preguntarte lo de hace un rato, es ¿qué es la sexualidad? ¿O qué es el sexo? Porque creo que la gente no nos queda claro exactamente qué es, porque lo damos por hecho. Creo que debemos empezar por ahí, quizás, no sé. ¿Qué es la sexualidad? Claro, la sexualidad yo me planteo siempre que es comunicación, diálogo, luego es el cuerpo,
Y luego es qué hago con el diálogo y el cuerpo, con mi propio diálogo, con mi propio cuerpo, y qué hago con mi cuerpo, mi diálogo y los demás cuerpos. Y demás cuerpos porque puede ser uno a uno, muchísima gente, y en la sexualidad siempre está implicado las prácticas sexuales y lo que no son prácticas. Yeah. Porque aquí todas, esto es una de sexóloga antigua, estamos teniendo una relación sexual porque todas estamos sexuadas. Sexuadas porque estamos dentro de un sexo, género, y aunque no estemos en eso, vamos a ser leídas por los demás y nos van a tratar de una manera. Esto siempre se va a jugar. Sí. Por eso es importante las etiquetas, porque la peña sexual no sabe hasta los 20 o 22 años que puede serlo y que existe otra persona a la que le pasa. Yo tengo colegas que han estado durante 20 años, era por hecho que tú sales, te tomas la birra, ligas y te enrollas con esa persona para follar con ella. ¿Y si no quieres llegar a follar? Colegas mías que son asexuales y no lo han sabido, uh-huh, y han estado 4 o 5 años teniendo que follar con la violencia que supone compartir tu cuerpo cuando, claro, no es lo que quieres, porque, claro, no conocían otras, sí, etiquetas. Por eso es importante. Hay tratamientos dentro de la sexología que se aplica a hormonación para que la gente suba la libido y las personas leídas asexuales sin nada de química pues tengan deseo, es decir, pues que se suban por las paredes. Esto sigue. Y se habla que es un problema del hipocampo, me refiero. Claro, es que luego cuando hablamos de educación sexual integral, oye, es que esto integral está bien si es de cero a toda la carrera, ¿no? Hasta carrera o donde estudies todo el rato, ¿no? Hasta los 90, hasta que te mueras. Pero integral, ¿qué significa? Todas las personas que van a la educación sexual están capacitadas para ello. Y no estoy hablando de que seamos sexólogas. Yo estoy hasta las narices que la educación sexual solo te la puedan dar las sexólogas. No, la damos todo el rato. Se puede hacer muchas cosas sin tener una certificación de una cosa, de esto. Pero es como, si son personas TERF, es decir, son feministas o personas que excluyen a los transexuales, las transexuales, ¿eso va a ser educación sexual? Si son personas que consideran que la monogamia es el único régimen que puede estar establecido. Total. Claro, lo de integral, oiga, integral el arroz. Que así no se lava con amoníaco y otras movidas. Y que para mí tiene mucho que ver con atender a todas esas perspectivas y sobre todo generando un pensamiento crítico. A mí no me importa que la chavalería piense lo mismo que yo, si soy, claro, transfeminista, sino que generen un desarrollo y un pensamiento crítico, que en su pensamiento crítico les haga decir, hostia, Pitu, pues yo no sabía que era transfobo no follar con una persona por su genitalidad, pero le voy a dar una vuelta. Yo me hice en las redes sociales para que pudieran escribirme y afortunadamente 4 o 5 días después del taller, me escribe la chavalería, hostia, qué guapo esto que hablamos, yo no me había dado cuenta de que era violento pedirle a mi piba las claves del Instagram, no sabía que ella tenía su intimidad y su privacidad. Tío, al final eso es la educación sexual, ¿no? Creo que tenemos que cerrar esto empezando por el principio, y es, ¿cómo nos podemos salir de este marco que nos marca la ultraderecha, que son todo el rato miedo, culpa, censura religiosa, etcétera, etcétera, y avanzar hacia unas relaciones, diálogo, cuerpo con nosotros mismos y con las otras personas, placentero, gozoso? Me encanta la palabra gozar. Sí. Os doy 30 segundos, 40, no, sí, bueno, lo que queráis. O sea, primero, venga, me voy a adueñar, sí, del libertad de esa señora, como porque es que primero es la libertad de los cuerpos o las cuerpas, como prefiero llamarlo, y la libertad de expresarnos nosotras. O sea, tanto de forma sexual o no sexual, pero es como, pues, ya es hora de que en mi cuerpo gobierne yo y que haga con mi cuerpo lo que a mí se me da la gana. Y siendo que es un eslogan tan feminista, en mi cuerpo decido yo, todavía sigue habiendo unos sectores importantes del feminismo que no nos dejan hacer con nuestros cuerpos lo que nos da la gana. Y esa es como una de las reivindicaciones que tenemos siempre las personas queer, las personas que estamos al margen, las que estamos justamente que tenemos una sexualidad diferente, que no somos monógamas, que practicamos otro montón de cosas, que siempre estamos como justificando nuestras decisiones y nuestras elecciones y lo que somos y no sé qué. Y no, ojo, déjame ser libre porque yo no me estoy metiendo contigo ni con tu libertad. El que me dejes a mí vivir libremente mi sexualidad y mi expresión no te está cortando a ti en ningún momento cómo vas a vivir tú la sexualidad, la expresión, por favor. O sea, ya está, 2023, ya está, es hora. Absolutamente de acuerdo. A ver, ¿cómo nos salimos? ¿Qué decís? Yo creo que creando comunidad. Ahora que hablan de qué es la sexualidad, ¿no? Yo creo que la sexualidad es la sexualidad y creo que el sexo, por eso defiendo la promiscuidad como posicionamiento político, creo que el sexo es una forma, es un vínculo que puede generar comunidad. Y ahí siempre me retrotraigo a Alejandra Kollontai, marxista de principios del siglo XX, que planteaba ya
la anarquía relacional, ¿no? Y ella no planteaba la anarquía relacional como un tema de individualidad y de libertad individual, sino de bienestar común. Entonces creo que si empezamos a pensar más en el bienestar común, si empezamos a pensar más en la comunidad, en que yo quiero que mi comunidad esté bien, seremos mucho más libres en cómo nos vinculamos, en cómo follamos y en cómo respetamos las decisiones de los cuerpos con quienes nos estamos relacionando. Entonces yo siempre apuesto por la comunidad, porque creo que no puede haber amor propio si no hay comunidad y no puede ser otra cosa que no sea antipatriarcal y profundamente anticapitalista. Y creo que la sexualidad tiene que ser anticapitalista y destrozar el capitalismo afectivo que nos tiene agotadas. Amén. Así, sin acento. Sí. Todo el rato. A ver, hermano. Yo estoy de acuerdo con lo que decía, porque esto lo de la colectivizar, ¿no? Yo creo que colectivizar es la respuesta, ¿no? Y el conocimiento entendido como el diálogo. Y Rita Segato siempre defiende una cosa, que es como la única manera de generar conocimientos posibles y válidos es a través del diálogo y la conversación. Entonces, esto creo que permite generar puentes o trayectorias a otros lugares. Y la sexualidad tiene que ver mucho con el hablar, ¿no? Con las familias afectivas, con también pensar que el Estado no es garantista, pensar que los sistemas públicos van a solucionar la papeleta, y yo no estoy hablando de privatizar y que seamos, no, dar por hecho que el Estado va a resolver nuestras conflictividades es un disparo a nuestros propios pies, la cuestión o pies o otras partes del cuerpo, no quiero ser capacitista con el inventario. Entonces, tendremos que asumir que la sexualidad solo se dará en el diálogo conjunto y hermanado en el sentido de poder disfrutar desde el hablar y qué me pasa, ¿no? Y al final el follar tiene que ver mucho con el comer, tiene que ver mucho con el celebrar, tiene mucho con el saborear, tiene que ver mucho con el acariciar, tiene que ver mucho con el gemir. Y esto se puede hacer en soledad, pero en colectividad tiene su punto. Y no estoy hablando solo per se de orgías, sino de lugares de enunciación propios, colectivos y de repensarnos, ¿no? Yo os he leído a la mayoría que habéis publicado cosas y hoy os he conocido en persona. Yo os he llevado a mis clases, que yo hablo de sexualidad, dando clases en la Fundación Sexpol. Ahí, cuando hablo de sexualidad, hablo de otras voces que yo pensaba otra cosa y vieron. Nunca nos habíamos saludado. Para mí eso es sexualidad. Y nos ha juntado la vida. Todo lo que abarca. Nos has juntado tú, perdona. Bonita. ¿Qué dices, Pitu? Yo creo que el gozo cuerpístico que dice mi amiga Yania es un poco la libertad que yo hubiera deseado tener y que me hubiera cambiado la vida en el momento en el que a mí me operaron y sufrí violencia porque no elegí sobre mi cuerpo. Para mí la sexualidad es libertad de elegir lo que queremos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Y dice Lucas Platero que tenemos mucho inglés y muchas matemáticas en el cole, pero que nos faltan realidades, ¿no? O sea, creo que al final lo bonito de que en mi caso pueda ir yo como voy a ir a dar un taller de sexualidad, pues ya estamos hablando de orientaciones y de identidades. Creo que para mí la sexualidad es libertad y poder elegir sobre lo que queremos y cómo gozamos, chica, gozar. Gozar, absolutamente. Gracias por venir, os sigo, os recomiendo, soy fan, pero además tengo la suerte de que seáis amiguis, así que nada, os recomiendo que las sigáis, que os quedéis todavía al programa porque tenemos una entrevista muy interesante con María Moreno de Escolae. Así que gracias. Qué guay. Bueno, tenemos aquí a Mariam. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Aquí esperando a ver qué me preguntáis y demás, pero bueno, muy bien. Os agradezco de verdad que hayáis querido contar conmigo, así que aquí estoy para vosotros. Y nosotras a ti, te agradecemos, ¿no? Mejor. Tienes una larga experiencia en coeducación y un currículum impresionante. Nosotras te llamamos para hablar del programa Escolae. Cuéntanos qué es este programa. Pues mira, Escolae, además ahora, ¿no?, visto con el tiempo, desde que empezamos, Escolae es un programa que demuestra que llevar la igualdad de forma sistemática y organizada a todas las aulas de toda una comunidad autónoma es posible. Luego, si no se hace, es porque no se quiere, porque ya se ha demostrado que sí era posible. Escolae es un programa muy complejo, es un programa muy completo también, ¿no?, que va desde los 0 años, es decir, desde las escuelas infantiles de 0 a 3,
en realidad hasta el infinito, porque va hasta la FP superior, con lo cual, bueno, no hay edades ya en FP superior, ¿no? Y además hace un itinerario de actividades de igualdad, de manera que lo que se pretende es que la persona que acabe su ciclo académico en la escuela, en lo que no sea universitario, haya tenido todo un itinerario de igualdad. Uh-huh. Es complejo, digo, porque es para todas las aulas, para todas las edades, por eso es complejo. Y está dividido en cuatro grandes ejes de contenidos, ¿no? Si quieres te los comento, que vamos, rapidísimo, que uh-huh. El primero es el sentido crítico ante el sexismo y el activismo por la igualdad. Es decir, no solamente sentido crítico de manera pasiva, de que sí, que soy igualitaria, que sí. No, sino activismo por la igualdad, ¿no? Cómo cambiar el sexismo. El segundo era autonomía personal e independencia económica. Autonomía personal, todo con respecto también a la corresponsabilidad, que es muy importante. El tercero era liderazgo y participación social. Y el cuarto es prevención de las violencias machistas y educación sexual. Esos uh-huh. son los grandes ejes de Skolae, ¿no? Hombre, la pregunta que te iba a hacer es que el programa ha recibido numerosos premios y cuál es la razón, pero claro, ya me imagino por qué, pero bueno, cuéntanos, porque incluso ha recibido un premio de la UNESCO. Sí, el premio UNESCO fue, bueno, subidón. El equipo de redacción, claro, decíamos, es que es como el Nobel de la enseñanza. El premio UNESCO es un premio muy importante, el de educación para las mujeres y las niñas. Y lo recibimos por ser un programa que sistematizaba la igualdad en todas las edades. Es decir, que no consistía en algo suelto o en algo hacer si quieres, no, sino que lo sistematizaba de manera que hacía ese itinerario que te comentaba antes, ¿no? Sí. Y que además es exportable, que era una de las cuestiones, que era totalmente exportable a cualquier territorio, uh-huh. tanto del Estado español como fuera del Estado español, ¿no? Entonces, por ahí fue por donde conseguimos ese premio. Luego tuvimos algún premio muy bonito. Yo recuerdo el premio Hondarribia. El premio Alarde de Hondarribia fue también tan bonito, tan emocionante, no sé, fue muy guapo, ¿no? Pero claro, el UNESCO coincidió en la misma semana que declarábamos en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Fue una semana muy guapa. A esto iba, ¿no? A pesar de todo esto que me cuentas, que se te nota la emoción en tu cara, ¿no? Y en tus ojos, porque lo es emocionante, a pesar de todo esto que me cuentas, el programa ha sido criticado y además atacado por la derecha y por la extrema derecha. ¿Qué es lo que le molesta a estos señores de Skolae? Bueno, a estos señores les molesta casi todo, ¿no? En la vida, todo lo que no sea de ellos. Pero bueno, aparte de eso, ¿no? Fíjate, ha sido atacado, pero no ha sido estudiado por esta gente. Bueno, y de todas maneras creo que si lo llegan a estudiar no lo hubieran entendido. Entonces, bueno, ¿qué más da? Se han ahorrado leerlo. Pues lo que les molestó, fíjate, de cuatro ejes principales que tiene, ¿tú cuál crees que ha sido el punto que ha molestado a la derecha y a la ultraderecha? Pues el de educación sexual, claro. En un país de analfabetismo sexual como el nuestro, eso, hostia, da un miedo. Uy, perdón, es que digo tacos a veces, pero bueno. Puedes da decirlo. Un miedo. Están todos en el diccionario, también te comento. O sea, todo. Puedes decir profe lo que quieras, amor. Puedes decir lo que quieras. Yo soy profe de lengua castellana, entonces tengo mucha riqueza lexical. Bueno, les molestó especialmente. Mira, te puedo decir. A la derecha lo que le molestó fue, no es que le molestara, porque votó a favor de Skolae en el Parlamento Navarro. Es más, el voto fue unánime a favor de Skolae y se aplaudió unánimemente cuando fuimos a presentarlo a la Junta, bueno, al Congreso de Navarra. ¿Qué pasa? Que un año después empieza el tema de las elecciones autonómicas y entonces eligieron Skolae como una de las dianas, porque ya la ultraderecha lo había sacado como diana para atacar. Lo que les molesta a la ultraderecha, y fue todo lo que se basaron, que además salió hasta en El País, en El Mundo,
Tuvimos críticas de gente intelectual tan importante como el Sevilla, quiero decir, intelectuales de pro, de Estado español. Fue que hay dos palabras o tres que eran juegos eróticos infantiles. Y estaban dentro de un párrafo y a su vez dentro del párrafo, dentro de un paréntesis, como uno de los ejemplos a seguir para el conocimiento del propio cuerpo y el respeto por el propio cuerpo. ¿Qué entendió la ultraderecha por juegos eróticos infantiles? Pues lo que tienen en la cabeza. Mierda. Yeah. Entendió, o quiso entender, o por ahí nos atacó, entendió pederastia, estar a favor de la prostitución de menores, que es lo peor que se nos puede decir al personal docente, claro. Todo este tipo de cuestiones. Bueno, entendió que íbamos a hacer unos talleres, sacaron un vídeo que es de un taller en Canadá entre personas adultas, que hay un hombre tirado en el suelo desnudo y hay gente tocándole el pene y demás. Dijeron que eso era un taller de Skolae en una escuela infantil de Navarra. Bueno, muy bonito todo. Lo que les molestó es que no supieron entender el término de la sexología de juegos infantiles eróticos, que son simplemente cuando los bebés se tocan para reconocer su propio cuerpo y hasta dónde llega su cuerpo y nada más, sin más. Lo mismo que se tocan una oreja, se tocan la vulva las niñas. Algo que se prohíbe constantemente, ¿no?, a las criaturas. Pero aparte de atacarse, o sea, aparte de atacarse no solamente en la calle o políticamente, también os llevaron a un proceso judicial. Entonces, esto ya va a la cosa más seria, ¿no?, porque pone en duda también, ¿no?, os cuestiona, ¿no?, como después de haber recibido tantos premios, ¿cómo ha sido este proceso y en qué punto se encuentra ahora mismo? Un proceso muy extraño. Yo lo recuerdo como todo muy extraño. Es decir, como... Bueno, yo soy muy optimista por naturaleza, ¿no? Entonces, lo intentaba ver desde fuera y decía, esto me lo cuentan y no me lo creo. O sea, ¿pero cómo estoy viviendo esto, no? A veces me entraba la risa. De hecho, hasta en el juicio hubo un momento en que me entró la risa, porque era tan surrealista todo y era tan extremo todo. Es decir, lo mismo ganar un premio de UNESCO que entrar por la puerta escoltadas, ¿no?, por las China, por la Policía Foral de Navarra, entrar escoltadas a un Tribunal Superior de Justicia, bueno, pues no es algo normal para una profe, ¿qué quieres? O sea, no es lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces fue muy extremo. Afuera del tribunal había una manifestación enorme de gente a favor nuestra, que nos coreaban, que nos gritaban. La Policía Foral nos metió como volando por medio de la manifestación y hasta la puerta. Era como... Yo decía, digo, parecemos un poco cachos de carne, ¿no?, que nos están llevando y trayendo. Fue muy desagradable la parte de las denuncias, pero para mí fue más desagradable el acoso por redes. Ajá. Porque la denuncia, al fin y al cabo, te dan la oportunidad de responder delante de, en este caso era una mujer, de una profesional de la justicia, y por lo tanto dices, me puedo defender de estas tonterías de las que me están atacando, ¿no? Pero en redes soportas una tensión que no es la tuya, o que, bueno, que no estás, ¿no? Perdón, ahora, que no estás acostumbrada a eso, y yo pues cerré mi cuenta de Twitter, por ejemplo, porque la tenía solo para mi alumnado, y bueno, ver que te están llamando pederasta, que te están llamando prostitución de menores, cuando tu alumnado está viendo tu cuenta, pues... Qué fuerte, porque muchas mujeres en estas últimas temporadas han tenido que cerrar sus cuentas de Twitter por cosas parecidas de acoso, ¿no? Pero tú fuiste a declarar, entonces a mí me gustaría saber que explicaras a la gente que nos está viendo, o sea, cuál era el motivo por el que fuiste a declarar y cómo te sentiste, creo que nos lo estás contando un poco, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué os denunciaron y qué declaraste? Fíjate, nos mandaron, la denuncia, por supuesto, ¿no? Y no la entendíamos muy bien, no sé si porque ninguna de las personas del equipo éramos de derecho, ¿no? Éramos profes de instituto, de secundaria, muy normales. No la entendíamos muy bien porque era un poco extraña. Total, que al final, en realidad, lo que denunciaban era al programa,
pero a través del programa decían que había posibilidad de que el equipo redactor fuéramos pederastas. De hecho, a Uxue Barcos, a la presidenta de Navarra en ese momento, le ponen una denuncia por pederastia. Lo que pasa es que esa denuncia no fue admitida en juzgados, porque era toda una locura, ¿no? La nuestra fue admitida al programa Escolae. No era una denuncia. Pero sí teníamos posibilidad, al testificar, de pasar a personas imputadas. Después de testificar. Y las preguntas que al final no testificó todo el mundo, testifiqué solo yo, creo, durante media hora. Sí. Y en esa media hora las preguntas que me hicieron, de verdad, hubo un momento en que se me escapó la risa porque me preguntaron si uno de los objetivos del programa Escolae era homosexualizar al alumnado. A ver, y yo, que soy bollo perdida, pues voy y salió del alma. El alma, y dije yo, ojalá. Pero, entonces miré para la jueza y dije, disculpe, ahora voy a contestar ya. Dije eso, pues mira, desde el punto de vista de una lesbiana, es muy difícil homosexualizar. Dije, de hecho, yo lo he intentado alguna vez con alguna gente y no sale. No es así. Lesbianízate. No. Te amo desde ya. Es como, hazte lesbiana, en vez de hazte oír va con un autobús y al lado los de Escolae con otro. Hazte lesbiana, hazte homosexual. Eran preguntas tan estúpidas como esa. O, por ejemplo, ¿usted cree, además así, usted cree que todos los niños, incluso los de infantil, son maltratadores? Uy. Tío, pero ¿dónde leyó? Entonces, claro, al final yo le dije a la jueza, dije, mire, señoría, no se están entendiendo los conceptos de igualdad. Dije, para explicarme bien, yo tendría que dar una charla aquí, uh-huh, en vez de una definición. Y me dijo ella, dé usted la charla. ¿Ah, sí? ¿Y la diste? Sí. ¿Hiciste tu trabajo gratuitamente? Lo que era el androcentrismo, lo que era el sexismo, lo que era el machismo, lo que era la coeducación, lo que era la igualdad. Sí, hice una charla. ¿Gratuitamente? Bueno, para que no te llevaran presa. Bueno, claro, es que gratuita no te creas, me salió bien de precio. O sea, la cuestión era amedrentaros a todo el personal de Escolae y la cuestión era meteros miedo. No iban tanto por, creo yo, por... al fin y al cabo nosotras les importamos tres pitos, porque la gente en general le importa tres pitos a la ultraderecha. Era una oportunidad de atacar la educación sexual, la igualdad, y a un gobierno que ni siquiera... podemos decir que es muy de izquierdas, vamos, Geroa Bai, ¿no? Pero atacar algo que se había hecho no desde la ultraderecha. Entonces, eso es caiga quien caiga. Yeah. En este caso, caíamos nosotras. Pues, bueno, podía haber caído cualquiera. A ver si me entiendes, que el primero que pillaran como Diana. Pero sí es verdad que nos pusieron una Diana en la espalda, sí. ¿Qué pasará si gobierna finalmente la derecha en Navarra? Hombre, si gobierna en Navarra, adiós Escolae, ¿no? De hecho, la líder de la derecha en aquel momento dijo que en el equipo de redacción no había ningún docente, por ejemplo, una mentira enorme, éramos docentes. Con lo cual, quitarán Escolae, no habrá educación sexual. Pero es que en realidad, si gobierna la derecha y la ultraderecha en el Estado español, creo que nuestro problema más pequeño va a ser la educación sexual. Es decir, vamos a tener tales problemas que no nos va a apetecer ni poner en práctica la sexualidad. Yeah. Va a ser difícil en ese sentido. Entonces, todo lo que huela a igualdad, a educación, a hacer un mundo mejor, todo eso desaparece. Te iba a preguntar, la verdad, cómo veías el futuro como una tía activista, educadora, profesora de lengua castellana, boyera. ¿Cómo veías el futuro? Pero creo que me estás contestando, así que mi pregunta es, como de feminista a feminista, de mujer a mujer, ¿qué hacemos para salir adelante, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Cari? Resistir, es decir, aguantar. Aguantar porque además la política es cíclica. En esto sí es verdad. Lo que pasa es que no dura solo un mes, no es como la menstruación. No. Es con una duración un poco mayor, ¿no? Pero la política es cíclica. Y yo confío mucho en las personas, yo confío mucho realmente en el pueblo.
yo confío que la gente en general haya un momento en que les quite el disfraz y vea que el emperador va desnudo y vean que no hay nada ahí que proteja derechos adquiridos por las personas, ¿no? No creo que se atrevan a echar para atrás muchas cosas, quiero decir, por ejemplo, los derechos de casarnos, ¿no? Las personas homosexuales no se van a atrever porque eso sería un bombazo tremendo, pero sí van a dejar morir muchas iniciativas que podrían haber sido... Y desde luego al obrero, a la obrera, la van a poner donde ellos quieren que esté. Eso, lógicamente. Gracias. Sí. Muchas gracias, Marian, por tu sabiduría. Me parece que lo más importante de esto es tejer redes. Las estamos haciendo en el programa. Aparte de hacer un programa, pues tejemos redes, así que te seguiremos llamando y muchas gracias, de verdad, que me ha encantado esta entrevista, espero verte más. Y nada, nosotros os dejamos con Alza la Voz, y ya sabéis, si queréis alzar la voz, que es lo que tenéis que hacer, pues mandarnos vuestros vídeos, que encantadas las vamos a recibir. Y nosotras nos vemos dentro de 2 semanitas. Os vengo a explicar por qué en las 3 principales multinacionales del sector informático del país, Alten, G-Tronics y DXT, vamos a la huelga. Primero, el IPC. Llevamos en 2 años y medio acumulado más del 15% de IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo real de 55 días de trabajo. El segundo motivo de ir a la huelga es el nuevo convenio del sector de las TIC. Un convenio que asegura que muchos de nosotros que llevamos congelados muchos años, sigamos esta congelación. Y el tercer motivo que nos lleva a la declaración de la huelga es por seguir la voluntad de las plantillas. En esas 3 empresas hemos realizado unas encuestas donde los trabajadores y las trabajadoras nos dijeron que la mejor forma de presión a la empresa era ir a la huelga para alcanzar un aumento real de salario. Por todos estos motivos, el próximo 16 de junio están llamados a la huelga más de 7.500 trabajadoras y trabajadores de Alten, G-Tronics y DXC. Ese día se apagan los ordenadores y salimos a la calle en defensa de nuestros derechos. Movilízate y alza tu voz. Hola, hoy estamos aquí en la Plaza de la Audiencia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en Cáceres, y donde estamos reclamando justicia para la compañera Raquel. Donde estamos denunciando que de una forma muy a la ligera han desestimado el recurso de la compañera por el proceso de hostigamiento en el trabajo que ha sufrido, en correo, en una empresa pública que se permite el lujo de no implementar ninguna de las medidas a las que está obligada para luchar en contra de este tipo de práctica. Esta actividad nos llevará a pie a Madrid en 15 etapas que iremos recorriendo, pasando por diferentes poblaciones. Y lo que pedimos a la gente es que nos apoye. Muy buenas, aquí estamos, tercera etapa de los 303 kilómetros a pie, hasta Madrid, contra el acoso laboral. Hoy ha sido el diluvio universal. Pues es que es una cosa exagerada. Y entonces nada, nos hemos parado aquí un poco, pero no cejamos, ¿eh? No. Vamos a Madrid andando. Bueno, quinta etapa de los 303 kilómetros a Madrid, a la sede del Tribunal Supremo. Que viva la lucha, no lo podemos hacer. Nos vemos el día 15 de junio. El pasado 19 de abril, la empresa nos comunicó su intención de realizar una movilidad geográfica del 100% de la plantilla de Camargo con destino a La Carolina y a Viladecans. Con este plan social que nos ofrece la empresa, lo que nos hacen es perder todas nuestras raíces, toda nuestra vida, para irnos a un lugar con un futuro incierto y con un plan social. La que luchó en las miaces, la que luchó en Reynosa, la que no se rinde nunca, la que lucha con valor.